Siento con la base ya que va a ser un tema, no sé, de los que tenía antes. ¿Será? O sea, el tema anterior que reaccionamos, creo que tuvo una pizca de lo que traía antes. O sea, no sé si está volviendo a ese mambo, espero que no, igual. Pero, buah. ¿Dónde van las ilusiones cuando cumples una meta? Sé que todo sueño muere una vez que se completa. Impresa en su destino hay una decepción secreta. Y dime, ¿de qué sirve una victoria obsoleta? ¿De qué sirve ese feo trofeo en la vitrina? Si la gloria es tan efímera que nace vespertina, ¿de qué sirve esa lluvia? Es que sí, volvió. O sea, a las letras sí. O sea, no era como letra que cuando ya estaba mejor empezó diciendo voy a salir adelante, voy a luchar, voy a, no sé, más de superación. De serpentinas y precoces en su caída, hoy fallecen sobre ruinas anodinas, porque no hay nada que esté asegurado. El redoble de tambores suena por adelantado. La ilusión es un tamborilero ingenuo y osado que no sabe que la suerte juega con sus propios dados. Oh. Igual, si vamos de caso, la suerte existe. Tengo esa pregunta ahí para el chat. ¿Creen en la suerte? ¿Sí o no? Todos comentando ahí. Que tiene anticiparse es la ventaja que deja para humillarse. De mi futuro solo sé un pasado y un presente que no me llevo bien con mentiras clarividentes. El dolor. Clarividentes. ¿Existe clarividentes? Esa palabra. Clarividentes. Wow, se puede hacer bueno wordplay con esa palabra. Tatuado en la frente. No hagan spam, guacho. Como la ansiedad y el miedo a la muerte. He sido un suicida en el puente. Y la cara impostada más sonriente. Hay dos realidades, la real y la aparente. Cierra los ojos para verte y di qué sientes. A veces no concuerdas siquiera con lo que sientes. Porque hay dos realidades, la real y la aparente. Wow, son muy reflexivas. O sea, no creo que volvió al mambo de depresión que tenía. Pero sí en un lugar más depresivo, más, ¿cómo era? Filosófico, puede ser. Aunque también tenía su punto de filosofía en cuando cantaba los temas más depresivos. Sí, existe la palabra. La palabra suerte. Que te ha alcanzado, me percato del error siempre. Vos, nunca pensé eso, tarao. Sí, existe la palabra, es verdad. Real y la aparente. Y ahora que te he alcanzado, me percato del error. Siempre tuve la salvación en la mano. La felicidad es un estado que uno ha sido gobernado por este tirano. Oh, la felicidad en la mano. Por lo que puede escribir, tal vez. Te da que pensar esta letra. Estando tan lejos lo vislumbré a millas. Y fue cuando compuse aquella obra sencilla. Que el cielo es más bonito y las estrellas brillan. Mucho más visto desde las alcantarillas. ¡Oh! Barrón, amigo. La rompió con esa barra. Esto me pasa por idealizarte. Por magnificarte, por hacer de ti un gigante. Ahora nada supera la talla que elegí darte. Y siento que voy a una batalla sin contrincante. Por ti empecé, dejé y volví al arte. No fuiste mi enfermedad mental, pero sí parte. Porque arrastro la soledad de este niño como un lastre. Esta falta de cariño es el núcleo de mi desastre. Wow, igual, viste, tiene sus puntos, viste, como que no se ha curado del todo, por decir, aunque está. Curarse una depresión debe ser de lo más difícil que hay en la vida. O sea, depresión, sí, ya tienes mucho, por decir. Pero fuá, qué manera de identificarme con solitario en algunas partes, llevarla para mi vida, o sea, sus frases sí caen muy Me he zarpadas. dado cuenta que lo que buscaba en ti no se encuentra en tus cuatro letras. Con ello hubiera vivido, pero sobreviví, confundiendo el sol con un cometa. Lo que tanto he desdeñado como un necio, lo que hoy me doy cuenta que aprecio. Parece que mi orgullo no es tan recio.
ahora se burla de mí el silencio. Necesito el efecto del afecto. Una... Cofla, ¿no tiene el directo medio atrasado? Porque, pua. Se pone cosas y diga hace como 2 minutos, creo. Un abrazo cálido que derrita cada defecto. Una caricia que suavice esta rugosa superficie. Un halago tan cegado de amor que me ruborice. Y busco efímeras llamas en este invierno. Porque me niego a aceptar un contrato eterno. No puedo personalizar lo etéreo. Por eso tu figura es un bosquejo de cuaderno. Buah, amigo, es muy zarpado, solitario. Buah, firme. No sé, creo que mantiene una energía diferente, igual a muchos raperos, obviamente que más oscura. Pero, buah.